Bueno, un poco fue el tema de teniendo en cuenta tantos años y la trayectoria de mi tía, quien antes era la dueña, ¿no? Y bueno, un poco estuvimos viendo el tema, lo charlamos y en poquitos días surgió este nuevo proyecto. Bueno, con otro nombre, pero que conserva también un poco en este ambiente, bueno, lo que ha dejado Susi también, ¿no? Exactamente. Es un nombre compuesto y bueno, el nombre es Brunella, que significa la de piel morena. Exacto. Y un poco, bueno, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Para qué edades? Bueno, contamos con prendas desde la línea para teens, bueno, luego talles desde el 36 hasta talle 58. Así que bueno, también teniendo en cuenta un poquito lo que es ropa urbana, ropa digamos de señora también, talles grandes. Exacto. Y bueno, y con la moda que se viene ahora, ¿no? Para esta estación que recién estamos transitando. Claro, como te dije antes, ropa digamos más del tipo urbana, por ejemplo lo que son toda la línea de remeras, remerones, blusas, palazo, pantalones de tela, jeans. También contamos con la exclusividad de la marca Midan, que es de muy buena calidad, en tanto lo que son los remeras. Todas las propuestas. Y se viene el Día de la Madre, Evangelina, y para eso ustedes también, bueno, están lanzando toda esta línea nueva que están presentando en la localidad con opciones interesantes para el Día de Mamá. Exactamente, todo lo que es, por ejemplo, para el Día de la Madre, una amplia variedad de remeras, distintos tipos, por ejemplo, están las remeras bordadas, con apliques con brillo, remerones, modal, y también todo lo que es el morlaix. Y también, bueno, talles grandes, hasta el talle 7, talle 8. ¿Y qué se viene de la moda? ¿Qué colores? Bueno, se usa mucho tanto la gama de los pasteles como los colores, bien, digamos, como más fuertes, por ejemplo, los lilas, verdes, mostaza, amarillo también. ¿Y en qué texturas, en qué tipo de telas? Bueno, como te dije antes, contamos lo que es algodón, modal, morlaix, y bueno, y después están toda la línea de las blusas. Exacto. Bueno, para este Día de la Madre también tenemos la posibilidad para quien no quiera venir a comprar y elegir, bueno, dar una tarjeta, ¿no? De monto estimado para que la persona o la mamá que quiera venga y elija. Claro, contamos con las gift cards, que justamente que por ahí llega gente que no sabe qué le compro para mi mamá, así que bueno, se le da, digamos, como un voucher por el monto que quieran hacer el obsequio. Exactamente. ¿Y cuáles son las formas de pago, digamos, que van a estar teniendo en estos días también? Contamos, bueno, con lo que es tarjetas locales, como ser Central y Mutual, tarjetas también Visa, Master y bueno, por supuesto lo que es el débito. Exacto. Bueno, con todas las pilas, ¿no? Y con todas las ganas de que el proyecto prospere en este tiempo que es tan complicado, es en pandemia, pero ustedes apostaron a poder realizarlo. Exactamente, como te dije antes, es un proyecto familiar y bueno, le pusimos todas las pilas para que bueno, salga bien, para que quede muy lindo y bueno, por supuesto, para que vengan todas y puedan conocerlo. Exacto. Días y horarios que, bueno, está abierto al público. Trabajamos de lunes a sábado, desde las 8:30 hasta las 12 y luego desde las 16 horas hasta las 20.